Terminamos febrero con el firme propósito de aprender inglés. Y hacerlo en City Hall es un antes y un después técnica y humanamente perfecto. San Froilán te presenta la Asociación de Madres y Padres del Colegio San Claudio. Te echamos mucho de menos en nuestro Facebook, Twitter, YouTube y en cazurrines.es. Adiós a este febrerillo loco y hola a un marzo que nos traerá la primavera. ¡Comenzamos! Soy Carolina Rodríguez, gimnasta olímpica. Siempre estoy compitiendo, no tengo mucho tiempo y tengo que dominar los idiomas a la perfección. Por eso voy a City Hall, porque gracias a City Lab puedo estudiar un idioma desde cualquier parte del mundo, desde mi ordenador, tablet o móvil. Si quieres aprender un idioma, no lo dudes. Ven a City Hall. La mayor parte de la gente ha estudiado inglés en algún momento. Es muy raro el caso de gente que estudió francés en su día y quiere empezar de cero, que ahí no hay duda de dónde empezar con ellos. Pero para los que han dado inglés alguna vez, necesitamos saber exactamente en qué punto se quedaron en cada parte, el nivel que pueden tener de escucha, que de hablar, que de gramática. Con la prueba de nivel sabemos el nivel aproximado de cada cosa. La mayor parte de la gente, B1 o B2, ese es el nivel medio, ¿no? Que sería un intermedio, intermedio alto. Y ahí les podemos aconsejar mejor si les hace más falta una destreza, otra. La primera, cuando llegan a la academia, para poder situarles en el mejor grupo para su caso en concreto. Y después, con el tiempo, dependiendo si quieren hacer un examen oficial, antes de hacer el examen oficial se les hace otra para saber si han alcanzado todos los objetivos, o si no, a los 6 meses, al año, para la gente que no lo necesita por nada en concreto, para que vea su avance y ese motivo, ¿no? ¿Qué tal aquí en City Hall? Muy bien, muy bien. La verdad es que estamos aprendiendo mucho. Ahora estamos intentando aumentar la dificultad, estamos metiendo conversación y a ver si podemos aprender bien el inglés para el futuro. City Hall School of Language. Lo que mejor se ajusta a mi situación particular es el sábado intensivo. Gente que no puede estudiar durante la semana por motivos laborales, también porque viven fuera de León. Lo más difícil de todo es disponer de un tiempo que me permita asistir a unas ciertas clases. O alumnos que tuvieron que dejar las clases porque empezaron a trabajar fuera de León y sí que era facilitar un poco esa opción de que siguieran con el idioma. Saber hablar unas lenguas es de lo más importante hoy día. Casi es imprescindible hablar otra lengua aparte de la tuya. Es de 9 a 1 y media, donde clases son 4 horas, media hora para el café. La primera hora es de vocabulario, la segunda de conversación. Conversación con nativo y luego 2 horas más de gramática. ¿Is this Powers? Pools. Pools. Magazines. Yes, it's his. Very good. La tercera hora es de gramática y la última es gramática, pero con los ejercicios propios de un examen oficial, para ponerla en práctica y poder hacer ese examen. City Hall School of Languages. Dependiendo de si es para niños o para adultos, hacemos un uso distinto de él. Para niños creamos las actividades que sean entretenidas y las creamos nosotros casi cada fin de semana en una ciudad distinta. En el caso de los adultos, tenemos la plataforma de laboratorio. Durante la semana, pues una horita, vengo a hacer el laboratorio de idiomas con el listening y el speaking para reforzar un poquito todo lo que hemos trabajado. Reservan la hora dentro del horario de 8 de la mañana a 9 y media de la noche cuando quieran. Y ahí tienen su propio perfil donde queda guardado su registro de actividades que han hecho, cómo van avanzando, y a nosotros como profesores nos viene muy bien porque vemos lo que han estado haciendo, les podemos corregir en lo que están fallando y nos aseguramos de que hacen esa parte del idioma, porque muchas veces la intención es hacerlo en casa por su cuenta, pero nosotros no llegamos a saber nunca si lo están haciendo o no, y teniéndolo ahí ya no hay duda. El profesor puede estar muy pendiente de la evolución de cada alumno. Y creo que eso los alumnos lo agradecen. Yo creo que son ejercicios bastante entretenidos, porque los hay de dictado, de entender algo que ha dicho una persona, ya sea por vídeo o por solo audio, y elegir la opción correcta entre las que se proponen. Ejercicios de vocabulario, pero que ayudan mucho también porque son
no es como sentarte a estudiar delante de una hoja, sino que son interactivos y tienen también de grabación de voz, que para la pronunciación o para soltarte un poco a hablar también está muy bien. Un laboratorio de idiomas aporta en dinámica de trabajo, en facilidad de gestión, en contenidos multimedia digitales, libros digitales, audios, vídeos, creatividad, una cosa diferente a lo que hasta ahora se estaba haciendo, y al profesor le aporta y al alumno le aporta algo nuevo, un aire nuevo dentro de lo que es el aula de trabajo. Cada año crecemos más, hacemos más cosas nuevas. Es bastante interesante para mí también crecer en mi profesión, en lo que hago. Estoy muy contento con City Hall. Luego, esa formación está complementada con una plataforma online. Durante la semana le seguimos dando apoyo con la plataforma de gramática. Durante la semana en casa trabajo los contenidos de gramática y vocabulario en mi casita, ahí a mi ritmo, con la plataforma online. Y me da la corrección. He tenido 3 errores. City Hall. School of Languages. ¿Qué pasa? Carolina. Pero bueno. ¿Qué vienes a hacer a City? Carolina siempre que viene a clase, porque la disciplina que tiene en el deporte yo creo la tiene en varias facetas de su vida. Y como estudiante se ve muy concentrada en su ejercicio, se lo toma muy en serio. E incluso cuando tiene que salir, utiliza la plataforma y sí que se nota que es muy constante en todo lo que hace. Vengo a estudiar inglés, a estudiar un poquito de ruso. Porque como las buenas de la gimnasia, las mejores del mundo son rusas, pues tengo que aprender ruso para poder hablar con ellas. Está muy animada y bueno, hace poco he estado en Rusia, entonces también ha podido practicar y yo creo que eso también le ha gustado, ¿no? Poder decir, aunque sea poco al principio, porque el ruso es un idioma muy difícil. La gente, si le gusta, si está interesada, es lo más importante. Ya luego, poco a poco, lo vamos haciendo. Yo creo que a ella también la ha cautivado. Venga, vamos para allá. City Hall, Escuela Anglesca de Zeca. Espera, que ahora te enseño la otra parte. Con su frase. El talento es solo una parte del éxito. El resto es esfuerzo y sacrificio. Es un orgullo tener una deportista así en León, que venga a clase con nosotros pues también, ¿no? Y entonces queremos apoyarla hasta el final de su carrera dentro de las posibilidades que tengamos. Espero que con ilusión consigas muchas cosas. Nunca dejes de soñar. Un besazo, Carolina. ¡Viva Carolina! ¡Viva City Hall! I'm really into this new TV show or something. If you have an interest in it, you are into it. I just graduated the past year from the University of Toronto, and I was looking for jobs that have to do with English, with teaching. Simon Melosh siempre nos llamó la atención. Nosotros le hicimos la oferta y, bueno, en parte él vio un vídeo de City Hall, se lo enviamos para que viéramos unos cómo era esto, y yo creo que eso es lo que acabo de convencerle. Porque le gustó nuestros medios y nuestra forma de enseñar. I heard back from City Hall in León. I looked at the city online and it seemed like very nice place to live. I was very attracted to the architecture, the streets in León. I love León. Sí, me gusta León. Es un profesor muy jovencito que tenemos ahora en la academia, pero a pesar de ser joven tiene un expediente académico muy bueno. Simon es una persona que, aparte de ser un nativo de Canadá, está licenciado en filología inglesa. Hola. Profesor y nativo, estas dos cosas. Nativos, evidentemente, hay muchos,
cualificados pocos. Sabe cómo dar clases desde un principio, no necesita a lo mejor tantas horas de formación como otros hablantes nativos. El que tú puedas explicarle a un alumno el por qué tú te expresas así y darle una justificación al alumno español, porque el alumno español siempre ha entendido el idioma con una razón, con una explicación. Levantar, to get up, to wake up, to get up. For dancing, like, get up. Está muy, también muy motivado a dar clase. Me gusta mucho lo que está haciendo. También viene a clase de español. Yo estudio español en City Hall. The past 4 years during my university degree, I've been working in schools in Canada, taking part in a government program. Ha salido varios años en la lista DINS. Es una lista donde aparecen los mejores de cada carrera en Canadá. Y porque tiene matrículas de honor y entonces tiene un currículum muy bueno. Okay, cool. City Hall seemed to be a very nice work environment from all the information I could see online, and everyone I talked to before here was very welcoming. The technology seemed like a very good thing to work with, and it helps a lot with teaching to have such things as the Starboard or the City Hall Lab, where we can make material for teaching. Te esperamos en City Hall. Vediamo i verbi modali, li ripassiamo. Io devo, tu devi. El italiano es el cuarto idioma más estudiado en el mundo. Le ore sono fatte di 60 minuti. Con un curso intensivo de 40 horas, por ejemplo, un alumno puede llegar a desarrollarse en situaciones de vida cotidiana bastante bien. Hai trovato l'uscita del laberinto. En mis clases se intenta ver lo que es también la cultura italiana. Intento hablar pues, de cine, de música, de política, de comida, también de mafia, porque todo el mundo me lo pregunta. Y pues gracias a la pizarra digital las clases se hacen muy entretenidas y los alumnos responden muy bien a la nueva tecnología. City Hall School of Languages. Estamos en Edimburgo, somos viajar por Escocia, tenemos aquí una pequeña representación de León y hemos estado aquí con nuestros amigos de City Hall. Bueno, y ahora estamos en la Royal Mile, ¿no? Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Edimburgo pasando mucho frío, estamos con nuestros amigos del City Hall. Hello to everybody at City Hall School of Languages. Muy bien, fantástico. Lo recomiendo a todo el mundo. El viaje estupendo. Ha sido una experiencia muy buena y hemos disfrutado, por supuesto, y también hemos aprendido. Me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho, y ameno y muy bonito. Lo hacemos pues un poco por eso, para poder salir de viaje, pero nos vemos a los alumnos que seguro también es... A más de uno le apetece marchar y... Entonces, no es un viaje organizado en una agencia, porque realmente nosotros vamos de viaje y nos acompañan, pero el ambiente es muy bueno, viene gente muy variada, así que miramos las actividades que se pueden hacer allí para que sea entretenido. Nos molestamos en ese viaje porque nos gusta que la gente disfrute. Bueno, Flora, aquí estamos en Edimburgo. ¿Qué tal estás pasando? Muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues los edificios en general, me encanta todo lo que he visto. City Hall School of Language, how you doing? Yeah! ¿Qué tal, Isidoro? ¿Qué tal estás pasando? Muy bien, very good. Yo intentaba comunicarme lo mejor que podía y si alguna vez me fallaba alguna cosa, pues las profes que iban de aquí con nosotros siempre nos ayudaron, nos echaban una mano. ¿Qué van a hacer todos los más jóvenes en julio? Sí, en julio marchamos con ellos. Ellos se quedan allí el mes entero con familias. Uno de nuestros profesores se queda allí todo el mes y yo voy unos días, vuelvo, estoy un poco entre un país y otro. City Hall. Si quieres aprender, pasarlo bien, viajar con nosotros, ven a City Hall. Esta es la Champions League de las academias de idiomas. Cazurrines.
Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio San Claudio. ¡Un saludo! Llevamos 4 años al frente de esta asociación y simplemente hemos querido seguir un poco la estela de lo que venían ya realizando la junta directiva de AMPA de anteriores. Pedimos siempre a los asociados del AMPA pues ideas, entre ellas surgió la de Troya y bueno, pues en junta lo decidimos así por mayoría absoluta. Mientras ellas discuten todo eso, yo ya estoy haciendo el traje. ¿De qué ibas disfrazada? De troyana. De troyanos. Las chicas van así y los chicos van así. El caso de Aquiles, como Aquiles era el invasor de Troya, es roja. ¿La carroza cómo era? Un caballo. Un caballo de Troya. Un diseño inicial para ponerle estructura que fuera resistente. Y llevaba niños. 34 niños estaban previstos que lleváramos en la plataforma, más 2 adultos cuidándolos, más Aquiles haciendo el loco encima del caballo. La finalidad es eso, pasárnoslo bien. Y luego forrar de EDM todo lo que es la estructura principal, que fue hecha en perfiles metálicos. ¿De cuántos metros era la carroza? De 5 metros. 5. Fue muy laborioso, pero bien, muy, muy divertido. La coreografía nos la prepara una mamá que se llama Sol. Me encargo de buscar las canciones, de montar los bailes y ensayar. Ensayamos todos los sábados por la mañana en el cole, pues un mes y medio antes empezamos a ensayar. En León, muy carnavaleros, y en San Claudio, mucho más. ¿Cuántas personas es en la Pues ¿cuánto? En la comparsa salimos 175. Yo siempre he dicho que en AMPA somos una pequeña gran familia. Llevo saliendo en el carnaval del colegio desde que se empezó, los 14 años. Empezamos con Miguel, ¿te acuerdas? Sí. Y con los 14 años tenía la tienda en el otro lado. Y bueno, pues cuando se me ocurre una idea, yo vengo, Isabel, esto, y ella saca. Como tiene tanta experiencia, saca. Y no, hay tanta cosa aquí para elegir que... Y Emilia también, ¿eh? Porque Emilia, las compañeras de Isabel, todo el mundo. Gracias a Isabel, que nos tiene que aguantar. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Nosotros le damos la idea. Isabel saca lo que podemos dentro de un presupuesto que tenemos hacer. Ahora, te cuento una cosa. Vienen, dice, no, este año iremos solamente 30. Yo calculé para 50, pero este aquí que llegaron siendo 140. Por entonces en España no se fabricaba forro polar gris en ningún sitio. Tuvimos que acabarlo trayendo de Italia. Los dolores de cabeza que le damos a la pobre mujer si cambiamos a lo mejor alguna tela o algo. O sea, revolvimos Roma con Santiago. Pero bueno, la verdad que es encantadora y nos facilita siempre mucho las cosas. Tenemos lo que queremos y que somos 150, ella ya prevé. No sé cómo lo hace, pero prevé. Porque se lo imagina, yo creo. No, porque lo veo venir y les conozco a cada grupo. La verdad que es una maravilla trabajar con ella. Lego. Lego. Pues este año aquí en León hemos quedado primeros en carroza, primeros en comparsas. Luego hemos ido a San Andrés del Rabanedo y hemos conseguido primero de carroza y segundo de comparsa. Y tenemos también en el desfile de Astorga, conseguimos el primer premio de carrozas. La carroza ganamos tanto aquí como en San Andrés del Rabanedo como en Astorga. Bueno, y como todos los años, hemos gastado este año 2.500 euros en telas en Almacenes San Froilán y... Como Almacenes San Froilán promocionaba el 50% del gasto que se tuviera en telas al primer un grupo que ganara el premio... Este carnaval, si compráis vuestras telas en San Froilán y ganáis el primer premio en León o en Astorga, os devolverán en metálico la mitad de lo gastado. Pues al final solamente van a pagar 1.250, se van a ahorrar la mitad. ¿Y os van a devolver la mitad de ese dinero? Pues eso nos ha dicho Isabel. Gracias al carnaval y a San Froilán. Es que yo siempre digo que aquí en cierta manera vivimos del ciclo litúrgico. Bueno, ya estamos con Semana Santa, tenemos terciopelo de algodón de todas las cofradías. Y este año como novedad tenemos mantillas hechas, que también las hemos conseguido más baratas que nadie.
Y una cosa muy importante, palmas. ¿Cómo se llaman? Palmas o palmeras, lo que llevan los niños, los mayores, sí, también vamos a tener. Y para variar, más baratas que nadie. ¡Os esperamos en el almacén de San Froilán! ¡Tiene tela! Yo, Caturrines desde el blog, hace calor, hace el roce. En tu puta tele todos los viernes a las 11. 987 representando, pasando de modorro. Sale el sol, Mekki, Hakuz, Oscar, Chamorro, Divi Sons, Ben Stornos, aventuras de Tadeo Jones. Dime quién coño, quién lo hace mejor. Mandamos a chulearte a Ferrajón y Yago Inés. Leo todavía está por darse a conocer. 987 da la talla, no importa la batalla. Caturros y cuatro, no nos duele la metralla. Si vayan donde vayan, demuestran que no fallan. Capaces de hacer himnos con logaritmos que rayan. Oscar Chamorro se encuentra en la producción. Retumba, pone ritmo y así empieza la función. Acción, ya sé que al escuchar nuestro próximo mea. Y es que el escáner recocina.